Antes de proseguir con este libro sobre el pisco, dos observaciones que se me olvidaron relativas a la menopausia. La primera, en la menopausia se acentúa un fenómeno que es anterior a la menopausia, ¿no? Pero bueno, en las menopáusicas es más notorio, y es la canicie. No digo la calvicie porque la calvicie es rara entre las mujeres y al revés, muy común entre los hombres, ¿no? Pero la canicie, ¿no? La canicie puede originarse antes de los 20 años, ¿no? Y en algunos casos a los 15 ya aparecen las primeras canas, ¿no? Pero una mujer de 40 o 50 años. Bueno, y aquí, por ejemplo, en la fotografía, ¿no? Como todas tienen el pelo pintado, entonces la canicie brilla por su ausencia, ¿no? Lo cual, pues, también es otra falsificación. Y el comentario final se refiere a lo que dice Rocío Oyanguren, y es que la mujer de 40 años o de 50, ¿no?, es sexualmente hablando pura dinamita. Bueno, solamente lo que quiso decir es que algunas mujeres, ¿no?, algunas mujeres, pues, serán pura dinamita en ese terreno. Pero las más de las mujeres, ¿no? Si no le ponen un estímulo nuevo, ¿no? O sea, no creo que se esté refiriendo, pues, al cónyuge, ¿no? Ni tampoco al amante que lo tiene hace 15 años, ¿no? Sino, pues, a estímulos nuevos, ¿no? Para que pueda ser dinamita. El sexo depende mucho de la variedad de los estímulos y de la fuerza del estímulo, ¿no? Pero si le pone usted el mismo estímulo todos los días y un estímulo que cada vez está más débil, entonces, pues, no va a reaccionar nunca, ¿no? Y qué dinamita, pues, ni cuetecillo. Bien, vamos a volver a lo del pisco. El autor, Luciano Revoredo, tiene prosa en general cuidada y conserva buenos usos, ¿no? Por ejemplo, en la página 33 dice coligado, coligado, lo cual habría satisfecho a Baral, que fustigaba y con razón a los que decían disparatadamente coaligado, ¿no? Donde es evidente, pues, que hay un cruce fonético con el sustantivo coalición. La academia admite el verbo pronominal coligarse, pero admite también coaligarse, porque la academia quiere estar, pues, bien con Dios y con el diablo, ¿no? Sobre todo a partir de la 22ª edición del DRAE. El autor cita el peruanismo veinticuatrino, en la página 49, porque el 24 de junio es la fiesta de San Juan Bautista, una fiesta que antes se celebraba en la tradicional pampa de Amancaes, ¿no? Con gran jolgorio y muchísimos bebestibles, harto trago y muchos comestibles y no pocas lisas y desarreglos. De modo que al que gustaba de todo ello se le llamaba veinticuatrino, ¿no? Por aquello del 24 de junio, ¿no? Y después en general se dijo así del hombre de vida desarreglada y licenciosa y que no tiene oficio conocido, ¿no? Alguien que registra en su diccionario, el único, tengo entendido, es Juan Álvarez Vita, ¿no? En su diccionario de peruanismos. Ahí está el peruanismo veinticuatrino, cuya obsolescencia, lo recuerdo muy bien, ya era notoria a mediados del siglo XX. Hoy ya es un término que ha caído en desuso, pero lo menciona, pues, Revoredo en su libro. Como el señor Luciano Revoredo es acucioso y un investigador diligente, someto a su consideración a algunas informaciones que él tal vez desconozca y que quizá puedan serle útiles para una siguiente edición de su libro sobre el pisco. Vean, hace muchísimos años, alrededor de 60, y sí, pues, a principios de la década de 1950, ¿no?, y comenzó a difundirse por las emisoras, que en esa época eran solamente radiales, por las emisoras, un aviso publicitario
que tuvo mucha acogida y gran difusión y popularidad, ¿no? Era un avisito muy sencillo y se popularizó, digo, rápidamente, ¿no? Consistía en golpear rítmicamente con los nudillos de los dedos de una mano la mesa, ¿no? Al tiempo que se decía, ¿no? Una copita de ancón. Entonces se decía, una copita de ancón. Bueno, y pegó tanto ese avisito, ¿no? Que todo el mundo en aquella oportunidad estaba, sobre todo sentado a la mesa, decía, pues, una copita de ancón. Y en esa época recuerdo que se veía muy bien el pisco ancón, ¿no? No creo que ese pisco ahora, comparado con los que se producen, podría, pues, salir bien parado, airoso, ¿no? Ahora se producen piscos de mayor calidad, evidentemente, ¿no? Pero en esa época no había, pues, mucha producción pisquera. Y pegó muy bien esto de la copita de ancón. Otra noticia, estimado señor Reboredo, vea, mi tío Luis Ernesto de Negri era o fue secretario particular del señor Leguía, don Augusto Bernardino Leguía y Salcedo, ¿no? Y mi tío nos contaba en reuniones familiares que el jefe máximo del Onceño era un gran catador de pisco, ¿no? Y como le enviaba Indica los mejores, entonces siempre estaba, pues, muy bien abastecido y tenía un ritual diario, ¿no? Que consistía más o menos a las 10, 11 de la mañana en servirse una copita de pisco, una copita de pisco, ¿no? Y Leguía decía que en primer lugar había que tomar el pisco así en copita y una sola diaria. Y había que tomarlo lentamente, ¿no? Por eso cuando después, muchos años después, se dijo que el pisco se toma en jarras y todo, no, pues ese es un uso populacional absolutamente de gente que no ha entendido nada, ¿no? No, Leguía tomaba así una copita de pisco. Y claro, ustedes se preguntarán cuánto tiempo se demoraba el presidente Leguía en tomar esa copita. Bueno, según refería mi tío, se demoraba 20, 30 minutos, 40 minutos y ocasionalmente una hora, ¿no? Porque según Leguía, solo así se podía, pues, paladear, saborear, apreciar todas las virtudes del pisco, su fragancia, en fin, su calidad, todo, ¿no? Era un gran conocedor, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y otra cosa, que es un principio que también rige en gastronomía, ¿no? Pero no en la gastronomía según la entienden aquí, ¿no? Donde en ese sentido no entienden nada, ¿no? Porque acá la gastronomía es servirse así, cerros de comida y todo, ¿no? ¿Qué es eso, no? Es un criterio de camionero, pues. Lo que decía Leguía, y con mucha razón, es que la degustación del pisco se debe hacer a solas, nunca acompañado. Y efectivamente, pues, ¿no? Los grandes conocedores, los gastrónomos, ¿no? Comen a solas también, ¿no? Yo nunca he visto comer a un gastrónomo que se precie de tal en reunión de amigos y con ruido y algarabía, ¿no? Comen a solas y poco, prueban dos o tres bocados y suficiente. Entonces eso equivale más o menos a la copita de pisco que te la tomas en una hora, ¿no? Algo así. Eso es una cuestión de los conocedores, pues, ¿no? Pero aquí, pues, hay cada vez menos conocedores porque hay cada vez menos calidad. Y siempre insisto en eso. La calidad es un bien esquivo y rarísimo. Bueno, estos datos, repito, son fehacientes y fueron comunicados oportunamente por el secretario, el señor Leguía, el señor doctor Luis Ernesto de Negri Casa, que además fue de secretario de Leguía, fue catedrático universitario y el tribuno de su generación, ¿no? Un tribuno sobresaliente, y esto no solamente dicho por la propia familia, sino, entre otras personas, por el doctor Luis Alberto Sánchez, ¿no? Nada menos. También lo apreciaba mucho ese gran periodista extraordinario que fue don Federico Morro. Otro recuerdo anecdótico, ¿no? Relacionado con el pisco, concierne al
teniente que en el colegio nos impartía el curso de instrucción premilitar, ¿no? Allá por 1952 o 1953. Nuestro instructor, lo recuerdo muy bien, era senseño, o sea, delgado, enjuto, tenía voz clara, ¿no? Muy sonora y enfática, sobre todo cuando nos arengaba mientras ensayábamos en el campo de Marte, ¿no? Ensayábamos para el desfile escolar, ¿no? Que se celebraba dos días antes del desfile de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que era el 29, y el desfile escolar en esa época era el 27 de julio. Entonces íbamos al campo de Marte, ¿no? Y recuerdo que el instructor, a viva voz, nos decía, ¿no? Levanten la cabeza, saquen pecho, marchen bien y no como lo están haciendo, que parece que estuvieran yendo al patíbulo, decía. Entonces eso del patíbulo se me quedó grabado, porque patíbulo es un término culto, ¿no? Y realmente yo nunca me imaginé que en un simple teniente, pues en el léxico de ese teniente, lo que llamaríamos ahora el idiolecto, ¿no? Estuviese este vocablo patíbulo. Bien, vamos a hacer acá un nuevo corte y ya regresaremos.